¡Qué perra! ¡Ese perro! ¡Hola! Hola, ¿cómo están? Yo soy Draculero. Y estoy aquí para contarles historias de terror. En esta ocasión les contaré la leyenda de las lápidas ocultas. Se asustaron. Cuenta la leyenda que en un lugar no muy lejano aquí, donde se practicaba constantemente la brujería, era usual que los cuerpos de santeros, brujas, hechiceras y uno que otro político fueran enterrados en un lugar especial del cementerio para evitar que sus poderes resurgieran de la tierra. A ese lugar se le conoce como lápidas ocultas. Pobladores cercanos aseguran que las brujas y todo aquel que se dedique a la magia solo abandona su cuerpo, pero la noche del 31 sus almas recuperan sus poderes. Y los protagonistas de fenómenos paranormales son ellos, ya que su objetivo es recuperar la vida a través del cuerpo de alguien más, como las Juanitas. En los cementerios puedes distinguir este espacio porque es común ver que las lápidas están rodeadas de cruces, las cuales impiden que sus almas salgan a encontrar cuerpos. Sin embargo, lo más aterrador ocurre cuando algún despistado visita el cementerio durante estas fechas y convive con las almas hambrientas de un cuerpo desprotegido. Así que tengan cuidado cuando vayan a los cementerios. Tengan cuidado, debes ir a Puerto.